Perfecto. Presidente de Jalpan, Saúl Trejo, acudes hoy a un evento muy importante de tu partido en el aspecto juvenil, ¿no? Así es, bueno, aquí estamos con los jóvenes de Jalpan, apoyando a Apollo Hospital, que es, pues, que salió electo en una contienda en la cual participaron los jóvenes en una votación, y ahora pues viene a tomar protesta aquí en el Jardín Guerrero de la ciudad de Querétaro. Te has caracterizado por ser un presidente que convive y que trabaja con los jóvenes. Sin duda el joven es muy importante dentro del revolucionario institucional, ¿no? Así es, a través de la coordinación de el municipal que tenemos, está al frente Pablo Cortés. Este joven pues está también al frente del Frente Juvenil, que en unos días también estará entregando. Pero pues una la que tenemos con él, estamos trabajando a través de la Secretaría de la Juventud y apoyando a los jóvenes emprendedores, jóvenes apoyando con proyectos productivos para estos jóvenes que de alguna manera pues no tienen la posibilidad de ellos de sacar un crédito porque no tienen una garantía, ¿verdad? Y por ser jóvenes también pues no les caen muy fácilmente. Entonces, a través de la Secretaría de la Juventud se han destinado más de 900 mil pesos para más de 66 proyectos. Somos el segundo municipio y pues en población somos con poca población, con 66 proyectos para jóvenes emprendedores. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes de tu municipio, particularmente el día de hoy? Bueno, que se acerquen a la presidencia municipal, al municipio, a través de la Fundación de Juventud. Hay muchos apoyos, hay proyectos productivos donde creemos en los jóvenes. Creemos en los jóvenes que pueden realizar un proyecto, pueden autoemplearse sin necesidad de tener que trabajar en la presidencia municipal, porque como tú sabes, la presidencia municipal no tiene suficientes espacios para todos los jóvenes. Hay espacios, ¿verdad? Pero están muy limitados. Tenemos jóvenes en el deporte, tenemos un gabinete muy, muy joven, ¿verdad? En deporte, en cultura, en la dirección de gobierno, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí nos hemos caracterizado por tener un gabinete de jóvenes. Entonces, hay oportunidades, jóvenes, acérquense al partido, ¿verdad? También, porque no podemos dejar a un lado al partido, no podemos dejar de hacer política, y pues política de la buena, ¿verdad? Yo creo que los jóvenes no debemos olvidarlos, nada más los utilizamos en tiempos de campaña. Estamos en tiempo para poderlos apoyar a través de proyectos productivos. Como siempre, Saúl, muchas gracias, gusto en verte. Muchas gracias, Eric, muchas gracias, muy buenos días.